En México tenemos una manera extraordinariamente original de beber el café, aromatizado con canela, endulzado con piloncillo y, lógicamente, con el sabor de barro de la olla donde se coció. A mí me gusta mucho el café de olla. México es un gran productor de café. El café de Veracruz, el café de Chiapas, el café de Oaxaca es extraordinario, de los mejores del mundo. ¿Y cómo se descubrió el café? Pues lo más probable es que haya sido, como tantos otros descubrimientos, algo fortuito. Cuenta una leyenda que había un pastor en Etiopía que conducía a su rebaño de cabras en el campo y las cabras comenzaron a mordisquear los frutos caídos de un pequeño árbol. Después de comer esos frutillos, las cabras comenzaron a bailar, a brincotear, como si estuvieran enloquecidas. El pastor se acercó, miró aquel fruto, no lo conocía, y decidió ir a un monasterio cercano para mostrarle ese extraño fruto a los monjes. Los monjes probaron y olfatearon ese fruto y decidieron cocerlo en agua. Aquel líquido negro despidió un aroma intenso. Se había descubierto el café. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.